¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Repetición Discord Cup Stellar Steel. Vamos a ver la siguiente repetición que viene potente, ¿eh? Viene potente. Vemos un Sacro Imperio. Vemos un Sacro Imperio de la mano de Landa. Cuidado con el Sacro Imperio, que es una facción bastante potente. Y del lado de Landa, que Landa ha jugado varios torneos. Vamos a ver qué trae Landa en esta composición del Sacro Imperio. Bueno, tiene caballería de la más potente que existe, porque literalmente es la más potente que existe. Vamos a ver qué tal va. Vamos a ver qué tal va. A ver si vemos pólvora, porque no vi pólvora en el anterior. Y nada, a ver qué tal. Trae caballeros. Caballeros góticos. Cuidado, trae dos. Estos caballeros son muy potentes. Trae nuestros amigos gendarme, que también revientan, que da asco. O sea, pegan muchísimo los gendarmes, son muy buenos. Y va un poquito con piqueros, bastante piquero, ¿no? Bastante piquero en esta zona. Aquí también bastante piquero. Acá vemos un poco de mosquetes, vemos bastante mosquete piqueros. Y acompañados obviamente de arqueros largos. ¡Epa! Los arqueros largos son mercenarios en esto, ¿ok? O sea, el arquero largo creo que son mercenarios. Trae tres arqueros largos. Acá trae un poquito de hombres con armas con armas con alabarda. Muy buenos. Y el general. El general. Bueno, composición bastante complicada de batir, Landa. Puf, es complicadito. Los mosqueteros pegan mucho. Los piqueros ayudan. No, no da mucha movilidad, pero sirven. Sirven muchísimo. Porque para que no te maten a esos. A esos mosquetes. Y aparte tiene una caballería de élite. O sea, para proteger sus francos. Que es la única desventaja que tienen los piqueros. Que tienen poca movilidad. Para proteger sus francos va como Dios. Y en este otro lado tenemos a Kiep, que es Surena. Bueno, es la primera vez que vemos a, que veo a Surena en Medieval. En Medieval. A ver qué tal viene ese Kiep de Surena. Arqueros largos. Bastante arquero largo, la verdad. Dos arqueros largos, acompañados obviamente de mosquetes. Mosquetes cosacos. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque los mosquetes cosacos no sé qué rango de ataque tienen, ¿eh? Acá tiene cuatro y acompañados obviamente de lanceros Laptuna. No los conozco, la verdad. No los conozco. Mercenarios sarracenos. Estos son muy goti, ¿eh? Son unidades que pegan mucho a melee. Lo único que son mercenarios. Eso le quita un poco de moral. Y un poquito de caballería, obviamente, de parte de Surena, que son lanceros ligeros. Hay cuatro, exacto, cuatro lanceros ligeros y atrás vamos con bayardos, ¿no? Boyardos, perdón, boyardos, cualquier cosa había leído. Dos boyardos, que por aquí puede estar general, la verdad, no lo sé. Vamos a ver qué tal le va a Surena. Bueno, se mueven un poquito los arqueros largos, esto va a tardar un poquito en entrar en acción. Vamos a ver qué. Hay que ver los cosacos son muy buenos. Pegan como los mosquetes, o creo que un poco más. Se acerca Surena, se acerca Surena. Pero no sé el rango que tienen. ¡Opa! Vemos cosas ahí. ¡Epa! Esto no los había visto de parte de Landa. Arcabuceros a caballo. Uno, esto toca mucho los huevos, ¿eh? Toca mucho los huevos y es para descentralizar. Oh, ya está atacando. Los arqueros largos siguen atacando. Uf, aquí adelantó un poco de más, Surena, creo. No tenía que adelantar, acá se comió un poco de proyectil, ¿eh? De parte de Landa. Esos arqueros largos contra. Bueno, contra. Esos arqueros largos. Galeses. Vamos a ver cómo sale el intercambio. Y acá vienen los hostigadores, ¿eh? Con todo vienen. Con todo. Uf, esto va a tocar mucho la moral, ¿eh? Va a venir a cargar contra los lanceros. Igual creo que la caballería de lancero ligero pueden hacer mucho daño aquí, ¿eh? Uf. La primera salva. Se acerca, es como digo yo con la. Uf, aquí.
Está bastante complicado, Surena. Miren. Está en bajada. Gana un pequeño plus. En este caso, Holanda. Está complicado, Surena. La verdad, ya de que empezó, creo que daba también que perdía. ¿Por qué digo que estaba complicado, Surena? Por lo siguiente. El ejército de Surena está muy bien, no conozco estos lanceros, pero es que el Sacro Imperio ya viene con las picas, que son bastante buenas para defender un ataque cuerpo a cuerpo. O sea, literal, las picas son muy buenas, son muy buena unidad defensiva. En cambio, Surena, estos lanceros no sé yo si son tan buenos para defender, como las picas seguramente que no. Y estos son mercenarios, eso es lo malo. Son muy buenos los sarracenos, son muy de daño. No son tan de defensa, son más de daño. En el caso Holanda tiene más defensa que daño. Suplemento un poco el daño con los alabarderos, pero contra los mercenarios estos no va a poder. Pero yo creo que por eso le da así la victoria, en este caso, al Sacro. Tiene más defensa, o sea, tiene mucha más defensa cuerpo a cuerpo, por decirlo así, con los piqueros para defenderse de un desborde. En este caso, Holanda. Pero no tiene tanto daño, o sea, no le interesa. Holanda juega un poquito más a la caballería, le gusta jugar más a la caballería. Por lo que veo en la composición que tiene, un poquito de hombres con alabardas como para hacer un poquito de daño si se presenta la situación que están un poquito en apuros los piqueros, pero el plus de él es la movilidad y el hostigamiento. Totalmente la movilidad y hostigamiento, movilidad y hostigamiento. En cambio, el ejército de Surena, por lo que veo aquí, está muy bien, son mosquetes. Estos mosqueteros pegan que muchísimo, Pero tiene estos mosqueteros, tiene una línea, la segunda línea defensiva, los lanceros, esto no sé si, creo que no son tan buenos. Y en la parte de pegar, o sea, la parte de, en la tercera línea, que es su línea de pegar fuerte, estos son muy buenos los sarracenos, pero son mercenarios. Tienen un pelín menos de moral, ¿no? Los arqueros lo hizo muy bien. Y en cuanto a la caballería, es una caballería que está muy bien, pero son lanceros ligeros. O sea, no va a poder hacer absolutamente nada con una caballería gótica. O sea que en la caballería va a perder. En la caballería va a perder. Aparte que Landa tiene un poquito más de caballería, ¿no? En este caso. A melee no van a ir porque en este caso tendría que correr. Tendría que ir a buscarlo Surena y se le va a complicar bastante. Va a perder muchas bajas porque están los mosquetes, porque están bajada, básicamente. Y porque tiene mucha hostigación. Y cuando llega a melee va a estar reventadísimo, la verdad. Y los mosquetes... Recuerden que los mosquetes quitan moral. Vamos a seguir. Acá este Franco lo tiene bastante... Lo vio Holanda. Esto es doloroso. Carga un poquito con los caballeros góticos. Es que el Sacro está muy roto, gente. El Sacro... Puedes hacer muchas combinaciones con el Sacro Imperio. Y eso es lo que... Bueno, cuidado. Eso es lo que... Cuidado. Va un poquito con caballería ligera de lanceros. Creo que no va a llegar. Bueno, sí, llega de sobrado porque es caballería ligera esta. Llega muy bien, pero no creo que le haga mucho daño. Llega a escapar muy bien igual Landa. Landa llega a escapar muy bien. Aquí tenemos un poquito de mosquetes. Uno de lanceros está corriendo a los arcabuceros que no los va a alcanzar. No los va a alcanzar y le van... Bueno, es una unidad menos. En este Franco puso a los arqueros que están reventando a los mosqueteros. Y aquí los mosquetes están haciendo de las suyas, la verdad. Adelanta un poquito Surena. Es que está en desventaja por altura aquí. Y eso se nota, Eso se nota bastante. Está atacando desde muy lejos. Se tiene que acercar mucho. Eso es lo que pasa, es lo que les digo. Se tiene que acercar mucho. Esto pasa también... la caballería gótica carga tranquilamente con toda la paz del mundo acá. Surena ya vio que tenía que cargar, como digo. O sea, lo único que tenía que hacer es cargar y aún así le va a costar horrores
ganar. Aquí está muy vacío todo. Despliega un poquito la caballería. Dos por aquí y uno en el centro. Pero ya llega muy reventada esta gente. Esta la va a perder porque tiene, a ver, dos lanceros contra o sea, dos caballerías lanceros contra caballería gótica, dos caballerías góticas que son súper pesadas. Ayuda un poquito con la otra caballería. Aquí se armó otra melee. Los gendarmes desbordan. Son dos lanceros contra un gendarme. Pero bueno, ahí viene, o contra un gótico, perdón. Contra un gótico y ahí viene un gendarme. O sea que esto está un poquito... Estos están huyendo. Entra un poquito a melee. De frente contra los piqueros no van a hacer absolutamente nada. Hombres con armas. O alabardas. Alabardas con armas aquí. Frenando un poco esa melee. Está muy complicado. Está muy complicado. El enemigo del Reich yace muerto a nuestros... Ya murió general. Esto está sentenciado. Ya murió general. Es muy complicado. Muy complicado ganar. La tiene Surena, La tiene Surena. Súper complicado, la verdad. Súper. Súper complicado porque el ejército de Landa es muy estructurado. O sea, está muy... Sí, está como pensado. Es estructurado el ejército. ¿Te puede ir mal con un ejército estructurado? Sí. Porque eso depende de ti. O sea, esto es un poco... Un poco aprovechar la situación, ¿no? Y tal. O sea, y acostumbrarte al ejército, por decirlo así. Pero miren. Pero era muy estructurado. Lo tenía muy bien pesado. Tenía caballería muy pesada, muy buena. No tenía tanto... No tenía tanta unidad cara de melee. O sea, él iba a hostigar totalmente. El melee... Tenía los piqueros que para precio y defensa son god. Tenía caballería súper potente. Tenía un poco de mosquetes. Tenía una alabarda por si acaso. Dos, creo, o una. O sea, iba bastante bien. Iba bastante bien. Y tenía todo el gasto del dinero lo tenía en la caballería. En la caballería, en los gendarmes, en la caballería hostigadora, en los mosquetes, etc. En cambio, Surena... Surena, yo creo que la máxima cantidad de dinero los tenían los cosacos. Los cosacos son carísimos. Son muy buenos, son caros. Son bastante caros. Y los sarracenos son carites también, ¿eh? O sea, no son baratos. Creo que valen algo así de 800, 900. Más o menos, son caros. Son bastante caros. Pero lo tenía muy complicado del minuto 1. Del minuto 1. Esa composición es muy, muy... Muy Steel. Y es muy complicada a partir de esta composición. Con lo que puedes llegar a ganar, o llegar un poco, entre comillas, a ganar, es con un montón de caballería. Caballería muy potente, aunque es muy difícil ganar el Sacro Imperio con la caballería. Vas a tener que hacer algún plus más. Y con mucho proyectil, mucho más que él. Y con un poco de picas, un poco de defensa base. Porque si juegan a... Calculen que él está jugando con mucha pica y mucho proyectil. No obstante, lo que tienes que tener superioridad es en caballería. Para ganarle a esto. Básicamente. Y aún así te va a costar. Porque los piqueros aguantan mucho. Tienes que tener un melee un poco como para que haga un poco la pelota. Y una caballería muy potente. Que, cuidado, la caballería tiene que ser extremadamente buena para ganarle al Sacro Imperio. Que vieron que es got. O sea, es muy got. Es gótica, en parte. Es muy buena, entonces es complicado, la verdad. Acá, como se ve, los mosquetes fueron los que hicieron. Los góticos reventaron también. Miren, los arqueros hicieron un montón. Acá, como se ve, los piqueros no hicieron un carajo, la verdad. Mosquetes, caballería y proyectil. Hombres con alabarda también. Dos, perfecto, trajeron dos. Trajo dos, el Landa lo hizo bastante, bastante bien. Pero ven que el melee no hizo nada. Los piqueros no hicieron una mierda. El melee cuerpo a cuerpo caminando, por decirlo así, ¿no? Porque la caballería se la peló. 103, 104, perdón, 118. Hizo bastante bien, los mosquetes reventaron porque quitan moral. O sea que bien. Fue una buena batalla, la verdad. Muy, muy buena batalla. Así que nada, gente, poco más. Batallita de Discord Cube de este Stainless Steel.
Yurena versus Landa, Sacro Imperio versus Kiep. Poco más que comentar, gente. Déjenme en los comentarios a ver qué les pareció esta batallita. ¿Qué les pareció que podía...? Está bastante complicado, yo creo, Yurena. Está bastante complicado. Yo creo que no hubiera visto cómo... Yo me hubiera encasillado. No sabía cómo salir de esa. La verdad, estaba muy jodido, muy jodido. Así que nada, gente. Poco más. Déjenme en los comentarios a ver qué le pareció la batalla. ¿Qué le pareció Landa? ¿Qué le pareció Yurena? ¿Qué le pareció Kiep? ¿Y qué le pareció el Sacro Imperio? Y poco más, gente. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Hasta otra.